Bienvenido a mi tienda. Vamos a hacer un recorrido rápido para ver el proceso de compra en la tienda. Una vez accedes a la página, puedes acceder a la tienda desde la página principal, desde la Home, en la opción, el botón Ir a la tienda o el menú principal Tienda. Cualquiera de las dos opciones te lleva directamente a la tienda. En la tienda verás los diferentes apartados con los diferentes temas. Estos irán aumentando en el tiempo a medida que vaya actualizando e incluyendo más productos. Seleccionamos un tipo de producto determinado y aquí vemos las opciones de diferentes tipos de productos si hay más de uno. Seleccionamos la opción que nos interesa y en este producto tenemos opciones por cantidades con diferentes precios. Seleccionamos una de las opciones y en esta opción veremos una descripción, rápida del producto, diferentes imágenes y la descripción detallada de qué incluye el producto y si hay productos parecidos o otros productos recomendados. Si tenemos más datos sobre este producto, lo tendremos en diferentes pestañas. En estas pestañas veremos más información respecto al producto y en opiniones puedes dejarme tu opinión tanto para mí como para los siguientes usuarios que tengan interés en dicho producto. Puedes poner un comentario y una valoración sobre el producto, sobre lo que te ha parecido. Si te interesa, tienes que añadirlo al carro. Puedes poner más unidades si quisieras, más cantidades de ese producto o sencillamente añadirla al carro para añadir un producto, una unidad. Una vez se añade, nos aparece este cuadro con el botón Ver carrito para acceder al carrito de compra o en el menú superior tenemos un símbolo del carrito para ir al carrito de compra. Una vez accedemos al carrito de compra, veremos el resumen de la cantidad de productos que hemos seleccionado, la cantidad de unidades por cada producto, si nos hemos equivocado y hemos añadido más cantidades del mismo producto y solo nos interesa una, desde aquí también podemos reducirlas. Vemos el precio, fíjate que aquí lo vemos con IVA incluido, mientras que en la página anterior lo veíamos sin IVA, ya que es una tienda internacional y fuera del país, fuera de España, en ciertos países no se incluye el IVA. Por lo tanto, aquí nos lo sugiere, pero ya tienes un aviso de que esto se calculará en la pantalla final del proceso del pedido. Si tuvieras un cupón de descuento, lo introducirías aquí y aplicarías el cupón para tener el descuento aplicado. Una vez lo tenemos, realizamos el pedido. Si en esta parte del proceso o en alguna anterior has tenido alguna duda o algún problema, te dejo mi teléfono, mi dirección de mail o mi contacto a través de Facebook o Twitter para poder aclarar cualquier duda o problema que pueda surgir. Si ya has accedido anteriormente y no quieres volver a introducir tus datos, puedes acceder directamente con el usuario o la contraseña y evitarte reintroducir los datos de nuevo. Si te has olvidado de introducir el cupón de descuento, tienes otra oportunidad en esta página de volverlo a introducir. Y a partir de aquí necesitamos los datos de facturación para poder ver los impuestos que es necesario aplicar en tu caso concreto. Por lo tanto, necesito que me indiques el país en el cual estás tributando los impuestos, tu nombre, apellidos, la dirección, el código postal, la ciudad y la provincia. Esto ayudará, en el caso de ser de España, en las provincias que están exentas de IVA, a que no se aplique. Y lo más importante, la dirección de correo electrónico.
para recibir el producto o cualquier duda o consulta que pudieras tener y tener un contacto y saber quién eres y qué compras has realizado. Tienes la oportunidad de crear la cuenta, si no lo habías creado anteriormente, si quieres, no es obligatorio. Y si quieres factura, en el caso de tener una empresa, ser un autónomo y que la factura la quieras desgravar, me puedes indicar tus datos, nombre de empresa autónomo, el NIF, CIF, dirección. Cuando lo reciba, te prepararía una factura y te la enviaría por email. Aquí te viene el resumen de los productos que has seleccionado y la cantidad, el precio, si lleva impuestos y qué impuestos lleva, y el tipo de forma de pago. Tienes tres opciones de forma de pago. Por tarjeta bancaria, a través de RedSys, ServiRed, que es una pasarela de pago, una forma de realizar pagos a través de comercios físicos o comercios virtuales. Esta plataforma trabaja directamente con mi banco, ING Direct, y es una forma de pago segura a través de tarjeta. También puedes pagar a través de PayPal si tienes una cuenta, y si no tienes cuenta también puedes pagar con tarjeta de crédito a través de PayPal, no es necesario que te registres, y también tienes la opción de hacer una transferencia bancaria. Si no quieres pagar con tarjeta, puedes hacer una transferencia al número de cuenta que te indicaré, y cuando tenga el comprobante de la operación, tendrás el producto a tu disposición. En este caso seleccionamos tarjeta, aceptamos los términos y condiciones. Es recomendable leerlas cada vez que realices la compra, ya que pueden ir actualizando o modificando. Y vamos a realizar el pedido. Pasamos a la pasarela de pago, en este caso con un certificado SSL de seguridad. Y podemos introducir nuestros datos de tarjeta y aceptar, con lo que concluiremos el proceso de compra. Espero que os sea útil y si tenéis cualquier duda, estoy a vuestra disposición para aclararlo. Gracias.